la capitana Nancy Peña, no se pudo en el caso de ustedes con el oro, los varones sí lo hicieron y ustedes lo celebraron como si fuera de ustedes. Feliz, porque un triunfo de los varones es un triunfo también de todas nosotras. Feliz por los muchachos, excelente trabajo, excelente defensa, excelente en todo. Muy feliz por este triunfo de los chicos. En el caso de ustedes, las hembras, que le ganaron todos los partidos de fogueo a Cuba, le ganaron el juego de la fase regular, precisamente el juego bueno, entonces lo perdieron y prácticamente... un equipo deslucido en esta final. Sí, nos caímos un poco, tanto en la defensa, fallamos muchos tiros también contra la portera, pero nada, eso no nos desanima a nosotras seguiremos trabajando y en los Juegos Centroamericanos del año que viene en San Salvador nos enfrentaremos. O sea que ustedes de ahora enfilan los cañones a recuperar a las lesionadas y a preparar el equipo para retener la corona que conquistaron en el 2018 y ratificar que definitivamente ustedes son las dueñas de la región en materia de balonmano. Eso es así, ya las que están lesionadas, ya empezamos con ellas a darse rehabilitación, se están recuperando, ya para el año que viene, con Dios por delante, las tendremos con nosotras. Pero nosotros tuvimos parte de las muchachas que pudieron responder en estos partidos. Adelante, Nancy. Muchísimas gracias.
Thank you.
Para premiar tenemos parte de...